La ofensiva de los Diablos sigue imparable y con 13 hits derrotaron a Guerreros de Oaxaca y aseguran la serie en casa. Con una buena labor del pitcher Arturo López, Diablos Rojos de México derrotó por 10 carreras a 4 a Guerreros de Oaxaca. El equipo Escarlata no tardó en ponerse al frente en la pizarra, ya que en las primeras dos entradas anotaron 4 carreras, producto de imparables de Rubén Rivera, triple de Jesús Favela y sencillo de Carlos Figueroa frente a los disparos del abridor Rudy Acosta. Los Guerreros se acercaron a la pizarra con cuadrangular dentro del campo oaxaqueño Jaime Brena. Mike Jacobs respondió con hit doble mandando al plato a Giancarlo Angulo para anotar la segunda carrera. El juvenil Jesús Favela, con elevado sacrificio, produjo su tercera carrera del partido, enviando a la registradora Gabriel Gutiérrez, quien se había envasado por conducto de un doble. Alex González pegó su primer cuadrangular de la temporada en la parte alta de la sexta entrada, produciendo 2 carreras y acercando a la tribu zapoteca en la pizarra. Los Escarlatas aumentaron su ventaja con cuadrangular producto de 2 carreras de Sergio Gastelum para poner la pizarra a 7 carreras por 4. Los locales sellaron la victoria con rally de 3 carreras en la parte baja de la séptima entrada, con imparable producto de Rubén Rivera y doble de Gabriel Gutiérrez. El marcador final lo pusieron los Diablos con rally de 3 carreras en la baja de la séptima con imparable producto de Rubén Rivera y hit doble de Gabriel Gutiérrez, colocando la trilla 10 carreras por 4. El pitcher ganador fue el zurdo Arturo López. Por los Guerreros, Rudy Acosta cargó con la derrota. Con información de Alfredo Canseco, MBM Deportes.